¿El gobierno debe estimular a los jóvenes creadores, a un poeta, a un cantante, a una bailarina? ¿Y si lo hace, los convierte en una élite privilegiada? Todos aceptan los estímulos a la industria porque dicen que generan empleos, y lo hacen en muchos casos, y en otros fracasan, y el gobierno compra de nuevo las fábricas, las sanea y las vuelve a privatizar. Se subsidia el metro, se condona o se condonaba hasta la administración pasada el pago de impuestos a empresas multimillonarias, y algunos trabajadores reciben ayudas para gasolina y gas. En promedio, según la revista Forbes, los trabajadores sindicalizados de Pemex reciben cada quatorcena 6.400 pesos para gasolina y 1.800 para gas LP. Nuestros escritores y artistas son nuestros mejores embajadores en el mundo y quienes mejor compiten con sus pares a nivel internacional. Como lo ha demostrado Fernanda Melchor al ganar el Premio Internacional de Literatura en Alemania, quien sin las becas gubernamentales se habría dedicado, como ha dicho, a otra cosa. Es bueno que se exija transparentar el apoyo a los jóvenes creadores por parte del FONCA para que se perfeccione su mecanismo de selección y, por ejemplo, se logre la equidad de género. A veces pienso que si Rulfo hubiera tenido un apoyo como los tienen los jóvenes ahora, tal vez podría haber escrito algo más que sus dos libros fabulosos y dedicarse a escribir en vez de vender llantas.